Tras el supuesto affair entre Iliana Calabró y Emilio Dizzy, Fabián Rossi rompió el silencio. El ex marido de la actriz habló con los medios luego de que Elvira Ferrer, la viuda del humorista, confirmara que su pareja y la actriz mantuvieron un romance hace 10 años. Lee más, en la nota. Esta semana se desató un verdadero escándalo en la farándula. La viuda de Emilio Dizzy, Elvira Ferrer, reveló que su pareja e Iliana Calabró mantuvieron un romance hace 10 años. Sin embargo, la actriz pegó el grito en el cielo y lo negó por completo. Es una barbaridad, voy a tomar medidas, no voy a permitir esto. Conmigo no. No sé por qué Elvira dijo eso. Seguramente le fueron con un cuento errado hace mucho. Sé que alguien le llenó la cabeza con cosas raras. El affair entre los artistas ocurrió en 2009, pero se lo contó a su mujer recién en 2015. En aquel momento, Iliana estaba casada con Fabián Rossi, con quien tuvo dos hijos y se mostraba muy feliz. Tras las repercusiones que generó el relato de Elvira, los medios fueron a buscar la palabra de Fabián, quien se expresó en confrontados: «No sé de qué me hablas. No tengo idea». Chao y gracias chicos, finalizó el empresario cuando se subía a su auto y escapaba de las cámaras. Marina Calabró, furiosa con Fabián Rossi. Luego de que el ex de Iliana confesara ante la justicia que mantenía una doble vida, su excuñada pidió «Quiero que termine este calvario por mi hermana y los chicos». Lee más, en la nota. Luego de la escandalosa declaración de Fabián Rossi en la justicia, donde reconoció que la exposición de su ex Iliana Calabró potenció sus negocios y que mantenía una doble vida en Panamá, Marina salió con los tapones de punta. Se me cruzan un montón de palabras para decir. Quiero ser prudente por los chicos y por Iliana, porque le prometí no hablar. Pero con indignación. Uno puede entender que él tenga que armar una estrategia de defensa. Lo que no concibo es que necesite mencionarla. ¿Para contar qué? ¿Que se iba a Mar del Plata a acompañarla a hacer temporada? Expresó en Intrusos. Luego manifestó furiosa, ya está, el daño fue suficiente desde el 2013, cuando estalló todo esto, hasta acá. Y por decoro debería privarse de mencionarla. Y de mencionar a mi viejo, porque sé que leyó una carta de un embajador en la que se refería a él como el yerno de Calabró. Basta.
Además aseguró que Rossi debe explicar los hechos, que es lo que se esgrime, en vez de si era más o menos famoso, o si la gente lo conocía más o menos en la calle. Sobre la vida paralela que tenía hace años, opinó, no lo tengo claro porque lo escuché por dichos de terceros. Y acá se está dirimiendo otra cosa, si hubo o no delito. Su vida privada nos es tan ajena y tan distante que no me voy a poner a analizar lo que dijo. Mi pedido es que saque a Iliana del medio. Y que deje de mencionarla. No quiero hablar porque están mis sobrinos de por medio. Y en definitiva no se trata de deseos, sino de hechos. La justicia va a evaluar hechos y no todo este barullo que él puso en el medio. Quiero que termine este calvario para Iliana y los chicos, concluyó la periodista. Reveladores, los chats entre Fabián Rossi y su amante colombiana, a espaldas de Iliana Calabro. Se filtraron los mensajes que intercambiaban el imputado y la mujer que vivía en Panamá, con quien habría mantenido una relación desde 2004. Los detalles, en la nota. El ex marido de Iliana Calabro, Fabián Rossi, pasó este martes por la justicia en calidad de imputado por su aparición en videos de la financiera Sugi, mejor conocida como La Rosadita, en la causa de la ruta del dinero K. Luego de hablar tres horas en la indagatoria, Rossi dejó detalles desconocidos sobre su doble vida. El hombre confesó que tenía una pareja además de Calabro en Panamá, llamada Liliana Jaque Mora, e hijos y que por este motivo viajaba tanto a ese país. Desde diciembre de 1990 que Calabro estaba casada con el imputado y la relación con la colombiana habría iniciado en 2004. En Pamela a la tarde revelaron los chats que mantuvo la pareja en 2009. De febrero de 2009. Fabián, hola Li, buen día, estoy por la calle. Todo bien con esta gente, después te cuento. Ayer todo ok. Pero con el sueco Eti bueno, ¿vos? Liliana, todo bien, gracias a Dios. Estaba en reunión con Ceci, con el chico que maneja medios de Johnson y bien. ¿Me llamas cuando puedas? Besos. Fabián, ok, Li, bárbaro. Te llamo. Acordate si mañana por la noche nos juntamos con el gay. El jueves hacernos Johnson y tenemos que ir al banco a hacer lo de la cuenta y tengo que retirar plata para ti y para mí. De abril de 2009. Fabián, hola mi Lili, he de vuelta en mi segundo hogar.
later. Okay. El viaje todo bien, espero que hayas descansado y me dejaste pensando con lo de tu malestar. Me tenés que contar porfa, sabes que soy como ansioso. Te llamo en el día así charlamos, pero ponete como prioridad el tema de las facturas de Tavaropoulos y el tema Zelena, así tenemos dólares. Beso, te quiero, cuídate mucho. 18 de abril de 2009. Fabián, hola Li. Te cuento que me encantó la charla de ayer y anoche, cuando llegué al hotel no hice más que reflexionar y créeme que no pediré más y te pido disculpas por joderte más con mis vueltas e indecisiones. La verdad es que todo es muy reciente, pero ya lo sé, lo asumo y cerraré el capítulo, lo prometo. Sabes que mis sentimientos jamás cambiarán y que siempre serás mi luz y mi ángel. Te quiero montones y cuídate mucho, siempre estaré y quiero que seas la más feliz del mundo. Besos y mil gracias por todo.